Pues muy contentas, la verdad, muy motivadas, para el torneo que viene. Estamos trabajando duro como en todo y bueno, pues el estar ya con una nueva DT, pues claro, se vienen cambios en nuestros sistemas, cambios en todo y pues vamos a acostumbrarnos, a adaptarnos lo más pronto posible para ir de la mejor manera al torneo. Pues Bueno, nosotras siempre tenemos que estar abiertas a todo este tipo de cosas, estar pues siempre dispuestas para cualquier cosa que el cuerpo técnico necesite o sobre todo también por los refuerzos para pues así crear un plantel fuerte y que sobre todo pues el hecho de que estén cómodas más que nada y que se sientan como en casa. Muy bien, la verdad muy contenta, bueno, exigiéndome siempre y trabajando para pues pelear mi lugar y estar ahí. Se vienen grandes cosas, se nos viene un torneo bastante bastante genial, bastante espectacular. Vamos a dar de qué hablar, eso se los aseguro. Vamos a dar de qué hablar y pues Juárez va a estar a la pelea ahí. Y bueno, ¿qué más que poder quedar en los primeros 8 lugares y así pues ir a la fiesta grande, que pues es la liguilla, que es la meta de nosotras ahorita? Y pues personalmente yo pienso que el estar de la mejor manera para poder debutar, ganarme ese privilegio. Y sobre todo, pues estar de la mejor manera para mis compañeras y darles a ustedes la afición, pues la mejor actuación por parte mía y pues trabajar. la verdad es que estoy muy contenta de formar parte de un equipo tan competitivo, tan fuerte. La verdad es que las muchachas tienen mucho entusiasmo y me han enseñado, me han acogido muy, muy bien en este equipo y la verdad es que desde el primer día se siente la playera. La verdad es que estoy muy contenta de formar parte de un equipo tan competitivo, tan fuerte. La verdad es que las muchachas tienen mucho entusiasmo y me han enseñado, me han acogido muy, muy bien en este equipo y la verdad es que desde el primer día se siente la playera. La verdad es que estoy súper entusiasmada por atrapar, por llenarme de todos los nuevos conocimientos de Titi. La verdad es que es una entrenadora muy apasionada, que tiene muchas metas y es muy buena y la verdad no hay más que entusiasmo y es un gran reto para ella este equipo y creo que no hay nada mejor que apoyarla y sumarnos con ella. Creo que siempre debemos de ir paso a paso. Ahorita sí, como todos los equipos, queremos ser campeones, queremos llegar a las finales y todo, pero creo que el equipo está muy bien enfocado en que primero tenemos que ir partido a partido, tenemos que ir sumando de poco a poco y ahorita nuestro primer objetivo es ir a Guadalajara y poder cumplir con el objetivo de ganar o traernos al menos un punto de regreso. Mis objetivos personales es siempre sumar al equipo, apoyarlas cuando lo necesiten, juntarnos y unir conocimientos, unir armonía y todo. O sea, yo creo que con ellas está más que claro que vengo a sumar y al contrario, me da muchísimo gusto ser parte y que me hayan escogido un poco, pero la verdad es que muchísimas gracias porque me di cuenta de que mucha gente ya me dio muy buena bienvenida con Juárez y es un honor de verdad ser parte de las Bravas.